¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa Sección Bermú. ¿Qué tal, Aide? ¿Cómo estás? Bien, muy bienvenidos a este invierno que va a estar fantástico en Sección Bermú. Bueno, y vos tenías un saludo. Un saludo a La Romana, fábrica de pasta. Si hay fábrica de pasta antigua y de calidad, es La Romana, en Andrés Baranda, Quilmeña. Bueno, ¿a quién tenemos de invitado hoy? Bueno, hoy es un programa lleno de ilusiones. ¿Será porque tenemos un ilusionista? ¿Y qué ilusionista? Bueno, Jorge Luques nos va a deleitar con parte de ese ilusionismo para que después lo vayan a ver donde gusten. Es un profesional de muchos años de carrera, Y muchísimos. le vamos a preguntar sobre la vida de un mago, ¿eh? ¿Es mago, ilusionista y las diferencias? Dale. Bueno, vamos enseguida a una tanda comercial y enseguida regresamos con el invitado. Dale. Adelante, señor director. Hola, soy Walter Di Giuseppe. Hace 3 años que venimos trabajando para los vecinos de Quilmes desde el espacio de identidad quilmeña. Hace 3 años que te venimos mostrando que existe una mejor opción. Fíjate en nuestras redes sociales todo lo que venimos haciendo por los vecinos de Quilmes e imagínate lo que vamos a hacer cuando yo sea el intendente. Fidelio Restobar, un lugar diferente en el centro de Quilmes. Desayunos, almuerzos, cenas. Leandro N. Alem, 200, esquina Lavalle, Quilmes. Teléfono 4257-3357. Fidelio Restobar. Como siempre, Ardo, muy bienvenidos a Sección Bermú. No saben qué programa lindo vamos a tener hoy. ¿Por qué? Porque tenemos a un ilusionista de invitado, Dardo, Y un amigo. y un amigo tuyo, fundamentalmente, el señor Jorge Luques. Él es un profesional en la materia, de muchos años, una trayectoria. Ahora vamos a charlar un poquito, pero Sí. la verdad que tenerlo es un placer, ¿eh? Bienvenido a Sección Muy Marmú, Jorge. Gracias, gracias, bienvenidos chicos, un gusto estar acá. No vamos a desaparecer, ¿no? No, 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 prometo que no, prometo Sí, que pero no. No vas a más. hacer algunos juegos. Juego seguro, seguro, seguro. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿cómo te iniciaste en la magia? Mira, me inicié en la magia de una forma un poquitito diferente. Yo cuando empecé en la magia, empecé, yo tenía aproximadamente 7 años. Iba al show de Carlitos Balá y estaba Pipo Pescador, no sé si se acuerdan, Sí. Pipo Pescador. Bueno, yo era uno de los pipitos, o sea, como las la Paquitas de Yuya, bueno, yo era uno de los pipitos. Ay, qué Yo cantaba con interesante. Pipo Pescador y en ese breve momento que había, atrás venían los magos. Estos magos eran magos de renombre en aquella época, estaba Fantasio, Ricardo Fantasio, un genio, el negro Sergio Taján, otro magazo de años, después estaba Greco, estaba Víctor Cantero de Uruguay, Qué en aquella época memoria. estaba acá, y tenía también por el otro lado la visión desde el lado de Piluso con Héctor Carrión, que era otro mago de la misma época. Yo iba ahí, empecé a hacerme asiduo de la magia y a mí el programa, el micro de la partecita de Pipo Sí. duraba 7, 11 minutos máximo, no Sí. llegaba a ser un bloque, y me entusiasmaba tanto que me quedaba toda la grabación del programa por ver la magia simplemente. En esa época tenía 7, 8 años, como te dije Fue un antes. despertar. Sí, y mi mamá para ese cumpleaños me dice, ¿qué querés? Y le digo, mirá, yo lo que querría es una caja de magia. Ah, Y me mira. compro una caja de magia, pero en la caja de magia lo loco era que eran las primeras cajas de plastirama, Sí. ¿sí? En las cuales estaba la cara de Fantasio. Yo, para mí, Fantasio siempre fue un ídolo, se hará un ídolo siempre. Y Fanta era. Verlo ahí, yo decía, bueno, ¿cómo me gustaría hacer eso? Claro. Él trabajaba con sus Te mangas cortas, con incentivaba. sus mockings de manga Lo corta. admirabas. Sí, Sí, una admiración total. claro. Y ahí en la caja decía Centro Mágico Fumanchú. Y ahí fui. Mi mamá me Ah, llevó al Centro Fumanchú, que fue un Mágico mago. Fumanchú. Fumanchú era un Claro, mago. David Bamber. Ajá. David Bamber, él era Fumanchú de una dinastía de magos. Él me dice, bueno, desgraciadamente no tuve mucho diálogo. ¿Por qué? Yo era muy chiquito. No sabía ni Claro, leer siete ni años, escribir, ocho. aparte no era como ahora que los pibes son cibernéticos Sí. Claro, directamente, la ya tecnología. aprenden con el chip, ¿viste? Y de repente yo lo que notaba era que no hablaba, o sea, era un pibe tímido, un poquito tímido, no leía ni escribía, entonces iba con mi mamá. Claro. A las 4 semanas me echa Fu, porque dice, ¿quién es el que viene a estudiar? ¿Tu mamá o vos? O sea, mejor dicho, le dijo a mi mamá,
Señora, si usted quiere que su hijo venga, déjelo. Ah, te tenía que soltar. No, pero lo que ocurre es que no sabe ni leer ni escribir. Y dice, bueno, entonces que vuelva cuando crezca. Lloré un montón. Llego afuera. Era duro, ¿eh? No, aparte era un tipo jodido. Claro, era un tipo bastante jodido, con una criaturita. Sin era... medias tintas. No, aparte subimos las escaleras porque eso era en un sótano en Riobamba y Bartolomé Mitre, al Centro Mágico. Y cuando subo ahí, mi mamá le pregunta a uno, mi mamá ya estaba media calentona, le dice, ¿quién es el mejor mago para enseñanza? Y le dice, mira, Fischer, Antonelli. Entonces le dice, bueno, ¿me podría dar el contacto? Y bueno, empecé con ellos, estuve 2 años, tanto con Fischer como con Antonelli. Ahí inmediatamente. Inmediatamente. Qué bien. De hecho, yo tenía 8 años, estudié hasta los 10, 11, y a los 12 volví a lo de Fu. Ah. Ya con 2 años de experiencia en la magia. Y una clase particular leía, es diferente, ya leía y escribía, la clase particular es diferente a una clase grupal, sí, claro. Yo ya manejaba cartas muy bien, manejaba aspectos de la magia de forma diferente, bueno, y ahí a partir y de ahí, y ahí comenzó tu ahí tu se largó, y no paró hoy, es el día de hoy que sigo estudiando. ¿Y actualmente qué haces? ¿Qué espectáculos haces? Mira, actualmente trabajo mucho para casinos. Para teatros, para varieté. Perdón, ¿en los casinos qué haces? ¿Cómo es? Espectáculos, ¿cómo es? Espectáculos... ¿Para la gente que está en el casino? Mira, normalmente hay o auditorios o restaurantes que están dentro, o sea, de ellos. O sea, como espacio de descanso. Ah, claro, por ejemplo, en el Trilenio estaba Estefanos. ¿Sí? Ah, pero el Trilenio no es un casino flotante, ¿no? No, el Trilenio es el de Tigre. Ah, el de Tigre. El del Tigre. Sí. Ahí tenés unas mesitas, unas pocas mesas, y yo soy el espectáculo a veces. Ah. A veces. Ajá. Y en el flotante... Hay veces que en el restaurante, y si no, a veces se hace mano a mano con gente. Una de las cosas que más me gusta es la magia de contacto o la magia participativa. ¿Y la gente se prende? Sí, por supuesto. Sí, ¿la que se llama close-up? Close-up. Sí. Close-up o magia de contacto, le diría, porque para nosotros, si no, estamos siempre en el hablar en sí, inglés. Sí, una magia de cerca. Una magia de cerca, una magia... De o sentir sea la magia, de vivenciar la magia. Mucha experiencia en el manejo de las personas. Sí, sí, eso es lo que más ese ámbito te es... propicio. Sí, aparte soy de mucho utilizar la parte de psicológica del juego mágico. ¿Y no enseñás vos a esta altura? Sí. Enseñé durante más de 10 años en Pase Mágico, que era de un muy querido amigo que era Ray Francas, que falleció hace 2 añitos. Y bueno, ahí actualmente con él estuve casi 10 años. Y hace 2 años que estoy enseñando de forma particular en domicilios. Hay muchas contrataciones, me gusta lo particular. Hay muchas contrataciones de empresarios, ¿no? Para música, magia empresarial, puede ser. Sí, magia empresarial se ve mucho. ¿Hay magia empresarial? ¿Cómo sería? Y normalmente tomás como vedete el producto de ellos. Y en base a eso haces toda la temática, das vuelta alrededor de eso y en base a eso jugás. Te permite crear. Claro. Sí, y la mayoría son creaciones propias, entonces es como que tiene otro atractivo. Tiene otro atractivo. Por ejemplo, empresas como Total. Sí, la petrolera, yo hace ya 2-3 años que soy el mago de ellos. Ah, qué bien. Sí, así que gracias a Dios, muy bien. ¿Y te dedicas full time? Full time. ¿Y eso que creás lo escribís, lo patentás? No existe el patentamiento, no, en verdad. Acá no, ¿no? No, te diría más, en ninguna parte del mundo existe el patentamiento. Existen pero ciertas copias, regalías. Pero copias sí, porque lo hemos hablado. La copia es lo que más hay. Sí. En especial si ocurre que en los países orientales es muy normal copiar porque tienen una estructura más fácil de hacer... con los materiales que trabajan ellos, que nosotros tendemos que importar, ellos ya los tienen. Claro. Entonces, le falta copiar nada más. ¿Sos quilmeño? No, soy lanucense. Ah, de Lanús. O sea, lanucense por opción. Pero es vecino. Pero sí, aparte estoy en el club con ¿Pero vos no naciste acá? No, yo nací fuera del país, mi viejo era egipcio. Egipcio, mi mamá brasilera, yo salía cuadritos y bueno, como el saco. Sí, salí como el saquito y bueno, sí, vengo de familia árabe egipcia y bueno, me crié allá en el Cairo. ¿Tenés hijos? Sí, una nena hermosa. ¿De qué edad? 10 añitos. ¿Y le gusta la magia? Ama la magia, pero a ella más le gusta la danza. Mi vieja era bailarina del Colón mirá. Y sigue los pasos de la abuela. Ah, con razón tu mamá te acompañó y fortaleció la carrera. Sí, los pasos de la abuela. Qué bien. Era Mariel Debré, mi vieja. Sí, ¿y vos te ibas a hacer algo? ¿Por qué no haces algo cortito y después seguimos charlando? Dale, hacemos algo breve, ¿te parece? Sí, mirá, sí. Vamos a hacer así. Uy, ahí tiene de todo. Por acá, mirá, vamos a agarrar esto. Mirá, tengo dos montoncitos. Sí. Con estas son las con las que gané un par de premiecitos, gracias a Dios, con contanos. Esto. Y por el otro lado tengo las de ensayo. ¿Con cuál querés que traje? Me gustan. Las estas. Mira, vamos a hacer así. Vamos a sacarlas de suerte. Acá. Las ponemos acá. Y quiero que se vea que realmente son... 8 de diamantes, ¿sí? Y la última, justamente, es un comodín. Perfecto. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer, esto es cuestión de decisiones.
¿sí? Bueno. Yo, por ejemplo, la primera la voy a poner de este lado. ¿Se ve ahí? La segunda la voy a poner acá arriba. Perfecto. ¿Sí? Otra la voy a poner acá. Otra la voy a poner acá. Otra la voy a poner acá. O sea, 8 de diamantes y la última, el comodín. Perfecto. Decisiones. Entonces vamos a decir, voy a empezar con vos. ¿Por arriba o por abajo? ¿Cuál te gustaría? Por abajo. Por abajo. ¿Cuál? Podría ser. Podría ser esta. Entonces vamos a hacer así. Quiero que se vea de frente y de dorso, ¿sí? Fíjate, vengo así y la giro. ¿Se ve ahí? Sí. Lo bueno que tiene que si tomo esta la giro ahí, ¿se ve ahí? No. Y al hacer así increíblemente ya tengo las tres cartas iguales. No, es increíble. Tres comodines. Las tres cartas iguales. Lo bueno que tiene esto es que si uno las mostrase una a una, las cartas no cambian todas y cada una de ellas, ¿sí? Pasan a estar acá, pero ¿de arriba o de abajo, Dardo? ¿Qué de arriba. Gustaría? De arriba. Es ¿cuál? La que tenés ahí. Esta. Esa. Esta, fíjate, la voy a poner ahí adelante y quiero que se vea. Nada en las manos. Te digo más, voy a jugar con tus manos. ¿Puede ser? Dos cartas, ¿sí? Boca arriba y boca abajo. Boca arriba y boca abajo. Nada en las manos y lo único que voy a hacer es girarla en tus manos. Y al girarla, increíblemente, ya están ahí. Boca arriba y boca abajo. Pero Dardo, decime, ¿boca arriba, boca abajo? A ver, qué disyuntiva, ¿eh? Boca abajo. Boca abajo, mirá, acá tengo una boca abajo. Si yo hago así, ya increíblemente ya cambia. No. Me quedan dos boca arriba y dos boca abajo. ¿Cuáles te gustan? ¿Boca arriba o boca abajo? Boca abajo. Boca abajo, fíjate, tomo una, tomo otra, chasqueo los dedos y no me preguntes cómo ya cambia. No. Es increíble porque si uno tomás estas dos acá y las giro en la punta de los dedos, se ve que son todos comodines. Al hacer así, no me preguntes cómo, una a una. Las cartas bueno, siempre cambian. La verdad que merece un aplauso. Extraordinario. Qué calidad. Y así de esa forma cambian un poquito las cartas. Jorge, qué lindo. Que me encantó. ¿Y cómo se puede hacer tan mirando que uno realmente con tanta rapidez, claro, y ductilidad? Bueno, sí, a veces, como digo yo, no es cuestión de rapidez, pero es cuestión de jugar. Yo quedé sorprendido, no me salen las palabras. Digo, la verdad que es, y la elección, como decís vos. Sí, la elección. Que tiene que ser libre, como siempre. Bueno. Qué bueno. Tendremos tiempo para después, bueno, después del segundo bloque vamos a hacer... Vamos a un cortecito, te invito yo hoy. Dale, y dale, después vamos a hacer un otro jueguito. Dale, cómo no, cómo no. Maravilloso. Hacemos un jueguito más. Dale, adelante, no, señor director. Venta de rodamientos para la industria, el agro y el automotor. Importador directo y distribuidor de las principales marcas de rodamientos y afines. Ofrecemos amplio stock, personal capacitado con amplia experiencia en el rubro. Asesoramiento personalizado. Nuestros dos puntos de venta. 12 de octubre 1256, Quilmes. Fabiano Ansari 417, entre Soler y Varela, Wilde. Hola, soy Walter Giuseppe, soy Identidad Quilmenia. Vos me conocés, yo te conozco. Este año elegimos intendente. Sabés que en mí podés confiar. CAP, Centro de Atención al Vecino. Una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación, web. Ingresá a www.verazategui.gov.ar/CAP. Mandá un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio, y hacé tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail, escribí a cap@verazategui.gov.ar. Chat, comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas ingresando a www.verazategui.gov.ar/CAP. Descargate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Verazategui. Confitería Odone. Desde 1960, deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Ofrece servicio de catering, viandas empresariales, alfajores artesanales. Confitería Odone, una marca que se caracteriza por su calidad en todos sus productos. Alvear 1066 Quilmes, teléfono 4-254-1111. Visite nuestra web www.confiteriaodone.com.ar. Centro de Atención en Psicología, Niños, Jóvenes y Adultos. Licenciada Débora Díaz.
turnos al 4-254-9037 y 15-4888-1310. Peluquería Mariano Schiva, estilista. Caballeros, niños, Paz, esquina, Rivadavia, Quilmes Centro. Somos Femeva Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Como se lo prometimos, un programa maravilloso, maravilloso con nuestro ilusionista Jorge Luques. La verdad, felicitaciones. Gracias, tesoro. Vos formás parte de un grupo, ¿no? Del Magic Group de acá. Uno de los mejores grupos, Magic Group de Quilmes. Sí, con ellos estoy hace ya señores casi magos. Dos años, tres años, con Daniela a la cabeza. ¿Alguien que te está viendo te quiere contratar? Bueno, al pie ya te estamos poniendo el teléfono para que te contraten. Sí. Pero es, digamos, no es imposible contratar un mago. No, y es accesible también. La gente a veces tiene miedo. Es accesible. Un mago, vos ponete a pensar que lo que normalmente uno piensa que es caro, lo caro es no tenerlo. Claro. Porque en verdad lo que estás jugando es con las amistades. Y vos de repente decís, quiero el mejor show para mi cumpleaños. Sí. Claro. Y bueno. El éxito de la fiesta. Claro, aparte que vos seas la vedette de tu no show. Se lo pierda, ¿cuánto dura un show más o menos? Mirá, normalmente duran 45 a una hora máximo. Ajá. Les quitas hasta el hambre. No, pero se juega mucho con eso, en serio. Claro, por supuesto. Escúchame, ¿qué otra cosita nos puedes hacer, Jorge? Mira, vamos menos a hacer desaparecer. Algo que a mí me gusta, por ejemplo, que es esto, mira. A ver. Este juego vino a consecuencia de mi hija. De Mora. Mi hija, de Morita. Una servilleta. Sí, es real, una servilleta. Sí. Y normalmente digo más, mira, esta está rota, vamos a agarrar otra. Mira, acá tengo otras servilletas, así. Dos servilletas. ¿Cuál te gustaría? Con la que vos me digas jugamos. Esta, fíjate. Entonces esta vamos a dejarla aquí de lado. Y normalmente, ¿sabes que en la imaginaría de una criatura las cosas cambian de forma, de color, de textura, de todo? Y desgraciadamente los que perdemos esa capacidad somos los adultos. Qué lástima. ¿Por qué? Y porque desgraciadamente crecemos. Sí. Y cuando crecemos dejamos de jugar, dejamos de creer. Entonces yo lo que te voy a mostrar es esto. Por ejemplo, cuando yo le mostré esto a mi hija, esto vino a consecuencia de mi mamá. Mi mamá bailarina. Mi hija tenía aproximadamente 3 años, estaba en Salita Amarilla, si no me equivoco, en el Jardín de Infantes por el lado de Banfield, y la nena me decía que no conocía a la abuela, es lógico, mi mamá había fallecido un tiempo antes. Conseguimos unos videos de mi mamá bailando con Nureyev, con Varechnikov y demás. ¡Ah, qué lindo! Y me dice, a media lengua me da a entender como que había entendido. Y le sacamos que lo que había entendido de ella era que papá hacía las palomas con la mano, la abuela las tenía en los pies. Ay, mi amor. Entonces surgió esto. Una servilleta. ¿Se ve ahí? Sí. Y lo que voy a hacer es simplemente unos plegados. ¿Sabes lo que es un kirigami? No. Es un origami roto. Sí. Muy bien. Origami, sí. Origami es el plegado de formas. Sí. Y kirigami es la rotura. Tenés distintos tipos de roturas. Tenés algunas con tijera. Sí. Y otras que son en base a lo que es el movimiento de roturas de mano. Yo lo que voy a hacer es justamente las roturas de mano. ¿Sabes que normalmente cuando mi hija me pedía esto, viste que a una hija te pide algo y le traes el mundo, por lo que sea, ¿no? Sí. Yo lo que hice fue lo siguiente, le dije, mira, hija, esto para vos, ¿qué sería esto, por ejemplo? Un cucurucho. Para ustedes un cucurucho. Un cucurucho, soy yo también. Cucurucho. Mi hija cuando hice así, me dijo, es una paloma. Mi amor. Y yo dije, bueno, de ahí voy a sacar el origami. Fíjate, lo que hice fue esto. Doblé un poquitito las puntas, y al doblar las puntas hice exactamente así. Y ahí ves como una especie de piquito, sí, y se ve un principio de origami. Sí. Pero no fue eso lo que le gustó a mi hija. Lo que le gustaba a mi hija, que para ella en su imaginería pertenecía a la abuela.
Esto claro. Tenía una pertenencia propia. Entonces lo llevó al jardín, chocha ella, y se encontró con un compañerito. Ciro se llamaba, Rulo, hermoso. Hizo más o menos esto, mirá. Que decía que tenía 4 años, si tenía 5 ya hubiese cobrado de mi parte. Porque no, en serio, a un hijo no se le hace nada de esto, fíjate. Si yo de repente lo hubiese romper, ¿se ve que está ahí casi rotito? Sí. Te voy a pedir que tomes esta puntita así y termina de romperlo vos. Es real, ¿no es cierto? Fíjate, yo voy a agarrar esta punta así y lo que voy a hacer es abrirlo. Y de este lado lo que tenemos es un círculo o un loco en una luna. Sí. ¿Sí? Para mi hija era papá, pero bueno, se ve el círculo. Si yo cortase un círculo, ¿esto qué sería? Un complemento. Obvio. Un círculo. Un círculo. Fíjate lo que es la magia y estaba mi mamá de por medio. Entonces yo dije, vamos a darle un toque mágico. Y al hacer así, increíblemente, mi mamá desde arriba le mandó su mejor estrella. Mi amor, qué lindo. Claro, pero lo más loco es que si vos lo medís... No encaja. Nos falta el pedazo, no encaja. No encaja. Y ahí está la mística de la magia, justamente. Qué bárbaro. Me encantó, felicitaciones. Muy bueno. Gracias, muy amable. Muy bueno, Jorge. La creatividad de tu hija y tuya. Gracias. Qué lindo debe ser para un mago la sorpresa de la gente, ¿no? La reacción de la gente, sí, del público. Sí. El ilusionar es hermoso. Claro. El que vuelvan a creer es hermoso, que vuelvan a tener el nene adentro. Yo a veces veo la suerte de compartir... padres e hijos, y ver a los padres que terminan y me dicen, me hiciste ilusionar como cuando era chiquitito. Que pueden soltar esa cuestión. Que están jugando y están los dos a la misma distancia. ¿Entendés? Papá, hijo, papá, mamá, están todos ahí jugando. ¿Cuál sería la diferencia entre mago e ilusionista? No la hay. Desgraciadamente, ilusionista pinta como algo, wow, grandes ilusiones. Y en verdad, ilusiones tenemos todos, creo. Sí. De llegar alguna vez a ser justamente un mago. El mago es un artista. Es un artista. Simplemente. Es un artista que hace. Ilusiona desde el lugar de que ves, para mí es la realidad lo que vi. No, por supuesto. Y eso es lindo, quedarse con la ilusión. Desde ya. Y la ilusión lo que te termina de dar como motivo es el hecho de cómo se puede jugar. Yo, por ejemplo, cuando empiezo mis espectáculos, le pregunto a la gente qué es la magia. Por ejemplo, si yo te preguntase a vos, ¿qué es la magia? ¿Vos qué me decís? Y lo que vi acá, el resultado, hacerme creer que algo puede ser de una manera. Mira, la magia es simplemente jugar y creer, como digo siempre. Claro. Fíjate, mira, voy a hacer así. Voy a mostrarte las manitos vacías. ¿Se ven ahí? Bien vacías. Y viste que todo el tiempo arriba de la mesa tuvimos una bolsa, mira. Sí. Quiero que se vea donde teníamos guardábamos las cosas. ¿Se ven ahí? Te voy a pedir que por favor metas las manos adentro. Bueno. ¿Hay algo adentro? No encuentro nada. Y debe ser porque es la época del mes, ¿sí? No hay nada, ¿no? Sácalo de adentro para afuera, mirá. Sácalo. Ahí está. Es real que no hay nada. No. Si te digo más, si yo de repente pusiese esto así, ¿se ve que hay un cierre? Sí. ¿Quieres abrirlo, por favor? Dardo, no lo vas a poder creer, mirá. Un dedo. En serio, es fantástico. Apareció algo. Un dedo. Pero lo que tiene de bueno es que si yo coloco las manos, ¿hay algo adentro de las manos? No. ¿Adentro no. La bolsa tampoco? No. ¿Quieres cerrar el cierre, por favor? ¿Cómo no? Y en serio, es tan simple como eso, es cuestión de creer en la magia. Porque cuando uno cree en la magia existe. ¡Ah! ¡No! En serio, es simplemente magia. No. Es jugar y creer. Bueno, es realmente. Increíble, felicitación. Qué bueno. Qué belleza. ¿De dónde la sacó? Digo yo. Magia. La verdad que es increíble. ¿Verdad? Felicitaciones. Claro, porque muy, muy lindas las cosas que haces. Gracias. Qué profesión que debes estar contento con vos mismo, ¿no? Que hace feliz a la gente. Claro, mirá, hacer feliz a la gente. La mayor satisfacción que tengo es el hecho de poderme acercar a la gente y comunicar. La magia es comunicación plena. Todo lo actoral es una vía de comunicación. ¿Y con los chicos? Uy, con los chicos el feel es total. El rapor es total. Claro, porque ellos sí. Aparte, para una criatura jugar con la magia, por ejemplo, el hecho de ponerme la manito así. Viste que los chicos dicen, hands up o sí. Give me five, o dame cinco. Mira, decirle, dame cinco. Dame cinco. Luli, cinco. Ya está. Mi amor. Ella también da cinco. Te digo más, si a Luli vos le pedís que haga la vertical, ella la haría. ¿Alguna vez viste una paloma a la vertical? No. Voy a tratar a ver si se puede, fíjate. Luli, ahí va. Lentamente. No. Luli, lentamente. No. Es un espectáculo. Qué güey. Es una qué cosa preciosa. Luli la artista. Yo simplemente soy el artífice del acto mágico. ¿Y qué está preparada? ¿Cómo se hace para amaestrar una paloma? Se entrenan. Se entrenan. Llevan muchas horas, mucho afecto, mucho amor hacia el bichito. Yo soy... Ya tiene una empatía con vos. Te digo más, nosotros tenemos con mi mujer y con mi nena 12 palomas. Quien les da de comer es mi hija, entra con unos tachitos y juega con las palomas se van a comer de ella. Y mis bailarinas...
Yo tengo un número de bailarinas un poco raro. Comencé con 14, ahora estoy teniendo 4 simplemente. ¿Paloma? No, mujeres. No mujeres, sino bailarinas. Bailarinas. La crisis. Sí, nos llevó a todos. Los magos también nos llevó la crisis. Y lo que decía exactamente era un espectáculo oriental, ¿sí? Que por ahí se van a ver algunas imágenes más adelante, de un espectáculo que se llamaba Egipto Apasionado, donde yo era la cabeza de compañía y unas bailarinas estaban qué trabajando conmigo. Después tuve la suerte de trabajar para Disney Latino, trabajar para... Tenés una trayectoria impresionante. ¿Trabajaste en varios países? Sí. ¿Te pueden googlear? México, claro. En México estuve trabajando para Chespirito y para Paulina Rubio. Para Chespirito, en el Ataide, en el Circo de México, estuve 2 años y medio y después estuve acá, bueno, actualmente trabajo para Flix Channel, soy asesor de todo lo que es magia para Flix Channel, un canal de Disney. ¡Qué divino! ¡Qué trayectoria, sí, la verdad! Estamos llegando al final del programa. ¡Qué lástima! Nos encantó. Nosotros vamos a armar un programa maravilloso. ¡Uy, qué bueno! Con regalito vino. No, me encantó. No, pero esto no desaparece. No, alfajores de Odones, los más ricos. ¡Uy, qué son ricos! Quilmeños, qué para rico. Que te endulcen. Amo y Amora también la endulcen. Y tu hija los vas a amar también. Seguro que sí. Jorge, realmente muchísimas gracias un por haber compartido, sí, haber compartido esta noche. Un gusto, un placer. Mi vida, un tenés gusto. Amigos, un gustazo. Tenés las puertas abiertas. Aquellos que quieran contratar a Jorge, al pie del programa van a tener los teléfonos para llamarlo. ¿Cómo? Y bueno, y a todos ustedes les decimos que en 7 días nos volvemos a encontrar. Chao. Chao.